Entendido. No se escucha. Ya estamos en línea. No se escucha. No le escucho. Bueno, no se escucha. ¿Por qué no sé? Ahora yo tampoco escucho, no se escucha nada. Bendiciones, hermanitas. Amén. Vamos a ver si lo arreglan. Okay. Parece que estamos teniendo problemas técnicos, pastor. Pero sí, muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Que la paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de venir a su casa de adoración para adorarle, para exaltar su nombre, para darle gracias por lo que hizo por cada uno de nosotros. Somos más que privilegiados de tener un Dios tan grande, tan maravilloso, que nos has perdonado, que nos has redimido a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde vamos a dirigirnos a nuestra Biblia. Y vamos a buscar el Salmo 95 y vamos a leerlo del 1 al 7. Salmo 95, del 1 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos. Porque Jehová es bueno, grande, y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyos. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y su mano formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es bueno, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y oveja de su mano. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Nosotros pedimos, Señor, que la bendiga porque ellas son benditas, Padre Celestial. Son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Son lo dicho de tu boca, Padre Celestial. Y te damos la gracia, Padre Celestial, en esta tarde maravillosa, que tú has permitido que podamos venir aquí para estar unánimes juntos, Señor, para adorar tu nombre. Oh, Padre Celestial, tú formaste la tierra. Los cielos te pertenecen, Señor amado. Por eso cada día, Señor, debemos humillarnos ante su presencia para decirle gracias, Señor. Somos tus ovejas, Padre. Tú nos creaste, tú nos formaste, Señor. Y por eso, Padre, debemos darte lo mejor de nuestras vidas. Por eso debemos venir, Dios mío, con acción de gracia a tu casa para darte lo mejor de nuestras vidas. Oh, Padre, trabaja en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender cada una de las cosas que tú haces por nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta tarde maravillosa. Bendice, Dios mío, todo lo que vayamos a hacer aquí, Padre Celestial. La prédica de esta tarde, Dios mío, usa tu siervo, Padre Eterno. Y gracias, Señor, que esa palabra nos confronte, esa palabra, Padre, llegue a nuestro corazón y se penetren allí, Dios mío, y que den fruto, no para tenerla nosotros en nuestro corazón y solamente, Señor, sino para darle fruto, para que den fruto, para que lleguen aquellos que necesitan escucharla. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y seguimos adorando a nuestro Dios a través de la alabanza.
Gracias por el comentario que tu papá me proporcionó. Gracias por tanta bondad. Gracias por la bendición. Bendición de papá.
Las cosas fueron creadas por ti, por ti existen. Ayúdanos a escuchar ahora tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra, Señor. Que seamos confrontados y transformados a la luz de Él en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendito el santo nombre del Señor. Qué hermoso es adorar a Dios. Aleluya. Y la verdad que hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano Pastor César Gómez de México y a nuestros hermanos Noemí y Nehemías. Y también María. ¿Y dónde está la chiquitica Keren? Todos ellos se han puesto a una de acuerdo para darnos una rendición de esta adoración. Digno es el Señor, y pues porque Dios es digno. Él es digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, mis hermanos. Aleluya. Y tenemos tanto por qué darle gracias a Él. Por eso hoy le celebramos juntos. Este es el día que hizo el Señor. Y nosotros nos regocijamos y nos alegramos en Él. Aleluya. Mis hermanos, hoy estamos todavía sentados en el aposento alto. Aún no hemos salido de allí, estamos allí sentados con nuestros hermanos y los discípulos de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo, y no sabemos exactamente cuántas otras personas estaban allí, pero Jesús está todavía allí hablándoles a ellos acerca de la realidad de lo que habría de venir. Y la verdad es que yo creo que hemos aprendido mucho hasta ahora de esta conversación, pero hay más aún. Aquí hoy vamos a estar tratando un par de versículos que son muy populares en la palabra de Dios, pero que están acompañados por muchos otros versículos en todos los textos del Nuevo Testamento. Si usted busca desde Mateo hasta Apocalipsis, usted va a encontrar en algún lado estas palabras de Jesús. Ámense unos a otros. Y yo creo que estas palabras son demasiado importantes porque, aunque en realidad, cuando nosotros lo miramos en el contexto natural humano del hombre, existen muchas controversias respecto de lo que esta palabra significa. Y algunas personas la entienden bastante bien por experiencia personal, pero otras tienen que escuchar lo que otros dicen para poder entender. Solamente la conocen por el informe de otros. Hay muchos que tienen mucha abundancia de amor en sus corazones, pero otros no tienen nada que dar, carecen
de cualquier evidencia de que saben amar. Pero a menudo el amor se asocia muy frecuentemente con el romance y con los sentimientos. Pero la realidad es que por experiencia bíblica nosotros sabemos que el amor es una actitud, es una decisión del corazón. Y aquí Jesús nos está dando una orden. Escuche bien, usted no podría ordenarle a alguien algo que él no puede hacer. Y mucho menos el rey de reyes y señor de señores. Él dice, ámense unos a otros. Amado. Pero hay alguien por ahí que una vez dijo que el amor es escuchar campanitas y sentir mariposas en el estómago. Y para otra persona que alguna vez estuvo enamorada, él dice que muchos dicen que el amor hace girar el mundo, pero en verdad lo que sucede es que el amor marea al hombre y por eso parece que el mundo está girando. Pero hay tantas otras palabras y tantos dichos por aquí y por allá acerca del amor. Algunos dicen que es algo diferente del delirio, pero nadie puede notar la diferencia. Otros han dicho que el amor es ciego, pero algunos agregan a esto que también sordo y mudo. Pero la realidad es que todo esto no son más que palabrerías de hombres que están buscando una definición del amor que no existe en otra parte, pero en la palabra de Dios, mis hermanos. Y aquí vamos a ver estos versículos 12 al 17 y les voy a pedir que nos pongamos de pie por un momento, por favor, para que leamos la palabra de Dios. Estos versículos son importantes y yo necesito que por favor les prestemos atención con cuidado, porque lo que esto nos está diciendo nos lleva a nosotros a un entendimiento nuevo de lo que significa amar. Jesús dice, Padre, esto es palabra tuya, Señor, palabra que tú nos diste para nuestra bendición. Por eso te pedimos de todo corazón que tú las permitas penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, que atraviese nuestros huesos hasta nuestros tuétanos, Padre, para que podamos alimentarnos de ella en el nombre de Jesús. Este es mi mandamiento, dice el versículo 12. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Y no me elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a ustedes y he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que améis unos a otros. Alabado tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Por favor, podemos sentarnos, mis hermanos. Que os améis unos a otros. Amados. Aleluya. Aleluya. Amados. La verdad es que a mí me gustaría comenzar esto con cuidado, porque yo tengo unas palabras escritas aquí, pero yo tengo una inquietud en mi corazón. Amado. Primero tenemos que comenzar con entender la realidad que el amor viene de Dios, que el amor viene de Dios.
Estos versículos en Juan 15, 12 al 17 nos están mostrando una expresión de lo que significa el amor. Jesús comienza diciendo aquí: este es mi mandamiento. Y él está diciendo esto porque nosotros sabemos que el amor no es algo que nosotros sentimos, es algo que nosotros decidimos. Él está diciendo esto porque él está ya, él ha estado ya enseñándonos cómo debemos amarnos. En el versículo 3, en el capítulo 13, él nos habló específicamente de esto. En el versículo 34, él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en realidad, él está diciendo que este es un mandamiento nuevo, pero tenemos que ver algo cuidadoso en lo que él significa respecto de esto. Porque el mandamiento en sí no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que cuando él está preparándose para partir, él está a punto de sacrificarse, él quiere mostrarnos que la única manera de nosotros poder continuar con la labor que él nos dejó encargado de hacer es a través del amor. Aleluya. No hay otra manera, mis hermanos. Él ha estado preparando sus discípulos para su partida. Él ya les había advertido que él iba a ser crucificado. Él ya les había advertido que uno de ellos lo traicionaría. Él ya había implementado la celebración de la Santa Cena. Él ya le había lavado los pies a sus discípulos, incluyendo a aquel que iba a traicionarlo. Amado. Y ahora, después de haberles advertido acerca de lo que venía y de haberles dicho cómo él iba a tener que irse, pero que él iba a volver, que él estaba preparándole a ellos un lugar para que ellos pudieran ir con él a donde él esté, entonces él iba a regresar a buscarlos. Pero él dice: mientras yo estoy fuera, mientras yo no esté aquí, yo no los voy a dejar solos, es lo primero que él le dice. Yo no voy a abandonarlos a ustedes. Yo voy a estar con ustedes, pero yo necesito que ustedes hagan algo importante, algo que yo les he mostrado cómo hacer. Ámense unos a otros. Aleluya. Él ya les había dicho a ellos como ellos, si permanecían en él, iban a poder dar mucho fruto, como ellos, si permanecían en él y si obedecían su palabra, tenían ciertas garantías que solamente aquellos que creen verdaderamente tienen. Amado. Y entonces él dice: ámense unos a otros. Aleluya. Amado. Aleluya. Lo que sí era nuevo es en qué se basaba ese amor. En Levítico 19, 18, si no me equivoco, aquí está. La palabra de Dios nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Aleluya. 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 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados, él había implementado esto en Mateo 22, 37. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y amar a tu prójimo como a sí mismo, el segundo y más importante mandamiento.
Y aquí ahora está, él está poniendo en claro todo esto y diciéndoles, estoy dando un mandamiento nuevo, pero esto no es tan nuevo como ustedes creen que es. Yo soy el Señor y yo les comando a ustedes, amados. Y entonces, nosotros podemos ponernos en posición de entender ahora que lo que Jesús nos está diciendo es, yo les he dado a ustedes el ejemplo de cómo amar y ahora les toca a ustedes actuar en ese amor. Y ciertamente el amor de Jesús fue muy diferente. Pero hay aquí cuatro pequeñas cosas que yo quiero poner en relieve respecto de este amor. Respecto de su alcance, de su profundidad, de su paciencia y de su compromiso. Mis hermanos, en su alcance, nosotros vemos, como dice en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen también los publicanos esto? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué estás haciendo más que lo que hacen los demás? ¿No hacen también estos los gentiles? La mayoría de la gente, amado, dice que ama, pero solamente ama aquello que le conviene. El amor del hombre, aparte de Cristo Jesús, es egoísta. Está centrado en el yo. Ay, yo te amo. ¿Hasta qué punto tú me amas? Él dice aquí mismo en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis hermanos, el amor de Jesús es mucho más profundo. Ustedes recuerdan en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Él vino a la tierra, él puso su corona a un lado y bajó a la tierra y tomó un cuerpo humano y se humilló hasta la muerte, aún muerte en la cruz. ¿Solamente por qué cosa? Por amor. Pero estamos hablando de un amor obediente. Fíjese usted. Porque Jesús tenía el poder y la potestad para rechazar todos los sufrimientos. Él pudo haber salido corriendo en ese momento diciendo, no, yo no me voy a poner en esto. Que se la averiguen como ellos puedan. Pero él vino con una misión. Él vino con un propósito. Él vino con un predeterminado plan designado por el Padre al que él se sometía. Aleluya. Aleluya. Amados, el amor que nosotros podemos expresar por Dios no es más que una respuesta al amor que Él primero tuvo por nosotros. Primera de Juan 4, ustedes recuerdan. El amor de Jesús tiene un alcance tan hermoso que Él fue capaz de permitir ser clavado con clavos a una cruz. Y este amor no es exclusivo de aquellos que le aman. Él ama al punto de amar a los que lo desprecian, a los despiadados, a los corruptos, a los traidores. ¿Ustedes recuerdan lo que él hizo con Judá? Aún en última instancia le dio la oportunidad de recapacitar. Aleluya. Él ama a todo el mundo, los oprimidos, los débiles, los despreciados y los despreciables. Aleluya. Aún en medio de la cruz, él dijo, Señor, perdónalos que no saben lo que hacen mis hermanos. Y él nos pide a nosotros que tengamos ese mismo amor. En Mateo 5:44, él dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. Aleluya. Haced bien a los que te aborrecen y te ultrajan y te persiguen. Para que entonces, mira lo que dice aquí, para que entonces seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Quien hace salir el sol para los buenos y los malos.
Y ciertamente, este ejemplo de amor de Jesús incluye amar a nuestros enemigos. Y hay muchos por ahí que dicen, no, a mis enemigos es fácil amar. Ese bendito vecino que es tan necio que yo no puedo amar. Sí, yo amo a todo el mundo, menos a ese. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros tiene un menos a ese? Yo creo que casi todos, mis hermanos. Pero el amor de Jesús tiene otra cosa importante. El versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor de Jesús tiene profundidad. Es una cosa tolerar a una persona, morderse los labios y tragar en seco para no soltar un insulto. Y es otra cosa, amar a aquellos que te odian. Mostrar compasión y verdadera piedad por una persona que se merece una pecosada. ¿Y en qué términos tenemos nosotros el derecho a juzgar a una persona que nos está odiando? Nosotros no conocemos las circunstancias del odio de esa persona. No sabemos lo que está pasando por su vida. Amado, es tan fácil ver cosas por el estilo. Yo recuerdo una vez que estábamos, mi esposa y yo, en una fila y esta mujer está así, toda gruñona, y la persona que está delante de ella le dice, ¡ah, bla, bla, bla! Y la mujer casi a punto de llorar y se enfuria y le dice, y entonces yo vengo donde ella y le suelto un par de palabras de amor. En 30 segundos estaba sonriendo. Yo no sé lo que está pasando contigo. Yo no estoy dentro de ti para entender los dolores que tú estás sufriendo. Una de las cosas típicas del desamor es la reacción. Cada vez que alguien nos golpea, nosotros rebotamos y queremos golpear de regreso. Y le decía a un amigo hace unas horas, la reacción nunca trae nada bueno. El versículo 13 otra vez dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amados. Y nosotros podríamos dar ejemplo, podríamos decir, no, pero que eso es poco común. Yo quiero decirles a ustedes de la hilera. Yo tengo un libro en mi casa que me fascina. Cada vez que yo me siento deprimido leerlo. Porque habla de hombres y mujeres que dieron su vida solamente por amor a sus hermanos. Hombres y mujeres, no aquellos que fueron los que estuvieron junto con Jesús o que vivieron en las caminatas de Jesús por Galilea, por Judá, sino hombres y mujeres que en la historia, muchos de ellos en la historia reciente, han tenido que sacrificar su vida por amor a su vecino. Hay uno muy reciente por ahí, Richard Rembrandt, es muy popular. Hay un libro que anda por ahí que se llama Torturado por Cristo. Y si usted lee ese libro, usted se tambalea. Bendito Dios. Pero el amor también es paciente. El amor de Jesús fue superior en paciencia a cualquier otro amor que podamos nosotros recordar. Hay un chiste que se usa mucho entre los pastores que dice, el ministerio sería fantástico si no fuera por la gente. Amados, y es que la gente también se metieron en la cabeza de Jesús. En Lucas 9:41, ustedes recuerdan. ¿Cuánto tiempo voy a tener que soportar a esta generación incrédula?
esta generación pervertida. Él los había instruido cómo sanar, cómo echar fuera demonios. Ellos ya tenían la experiencia y viene un padre acongojado con su hijo para que lo ayuden y ellos se ponen la mano en la cabeza y no saben qué hacer. Mateo 8:26. Él expresó claramente su consternación, hombres de poca fe. O en Lucas 24:25, lentos de corazón. Pero en Juan 13:1, aquí cerquita, ustedes recuerdan lo que nos dice. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aleluya. Eso es palabra tremenda, mis hermanos. Los amó hasta el fin. Él cumplió su promesa de nunca dejarlos ni abandonarlos, porque cuando se iba dijo: no se preocupen que no se quedan solos. Yo voy a estar con ustedes. Yo y mi Padre, dijo él. Aleluya. Amado, este es el ejemplo del amor. Que nos soportemos unos a otros. Como nos dice en Efesios 4:2, aprendemos a soportar las truculencias y las marimañas y las idiosincrasias y los manerismos y las actitudes de nuestros hermanos. Yo le hablaba, no recuerdo a quién, acerca de un querido amigo esta mañana, que yo he aprendido a conocerlo, y como yo le conozco su maña, yo le busco la vuelta y por ahí seguimos amiguitos. Porque si yo sé cuán corta es tu mecha, ¿por qué le voy a poner un fósforo? Al contrario, la vivo soplando para que se mantenga apagada. Mis hermanos, aleluya. El amor cubre una multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Amado. Pero también hay compromiso. El amor de Jesús es también superior en compromiso, amado. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Esto es algo que sale de esa caída, de ese fallo que hubo en el jardín del Edén de parte de Adán y Eva, que los hizo culpables ante Dios, que los condenó. Y nosotros, aparte de Cristo Jesús, no existe ninguna manera de que podamos echar a un lado ese egoísmo. Siempre sale a relucir, aún en medio de tener el Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces terminamos actuando de manera egoísta. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo decía, muy popularmente, yo decía, que es mío y para mí y de mí solo. Y si sobra algo, me lo cojo yo. ¿Ya? ¿Ya? Y esta era la actitud que yo tenía. Nosotros descartamos nuestras relaciones cuando ellas dejan de beneficiarnos. Ya tú no me sirves para nada, échate para allá. Vamos a buscar otro. Y esto es mutuo. Esto lo hace la gente concomitantemente. Por eso la gente vive cambiando de amigos continuamente. Porque en un momento dado, tú me estás dando y yo te estoy dando y estamos intercambiando. Ya tú no me das a mí y ahora solamente tú quieres coger. No, no, espérate. Ya está bueno. Échate para allá que yo voy a buscar otro que me pueda dar. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Compromiso, amados. Nos preocupamos por nosotros mismos, pero el amor de Jesús fue para el beneficio de todos aquellos que Él amó. Y eso te incluye a ti y a mí. Esa es su naturaleza y esa es la naturaleza que Él ha puesto en ti. Esa es la mejor parte. Jesús nos manda a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Mis hermanos, Hebreos 10:24.
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aleluya. Eso requiere compromiso. Y yo sé que ustedes que están en línea y ustedes que están aquí también y que están mirando, entienden esta palabra y piensan en ello. Pero hay veces en las que, por ejemplo, decimos, yo estoy comprometido con Cristo, pero hoy no tengo ganas de levantarme para ir a la iglesia. Yo tengo un compromiso con mi Señor. Ay, pero ir a esa reunión, déjame llamar y decir que me duele la cabeza. Y créame que todos lo hemos hecho. Tú que estás mirando en línea, tú que estás aquí presente, todos lo hemos hecho. Porque nuestro corazón es para Cristo. Muchas veces por conveniencia. Si tengo que salirme de mi comodidad, yo no estoy tan seguro. Amados, compromiso. El verdadero amor requiere un compromiso que nos saca a nosotros de nuestra zona de comodidad. No es un asunto de lo que me conviene, sino de lo que le conviene a mi Dios. Yo me sacrifico por él. El amor de Jesucristo es sacrificial. Él dio su vida por ti. Él estuvo dispuesto a sudar gotas de sangre en su dolor, diciéndole al Padre, Señor, quítame esta copa si te es posible. Pero él no dijo que no. Si tú quieres que yo vaya, yo voy. Mire, amado, las veces que yo me he visto en situaciones en las que yo no quiero, pero yo dije que iba. Hay veces que me levanto así, ay, no. Pero me levanto y me pongo la ropa. Hay un chiste por ahí de que vi hace unos días de un pastor que cuando él estaba pequeño, un día él le dice a su mamá, ay mamá, hoy yo no quiero ir a la iglesia. Y mamá dice, sí, está bien que tú no quieras, mijo, eso es posible, yo entiendo que tú puedas no querer. Y dice, es que yo no tengo ganas. Y dice, sí, no te preocupes, mijo, yo entiendo. Y me dice, entonces me puedo quedar. No, hoy te vas sin ganas. Ya. Y ese me voy sin gana. Es la actitud del verdadero amor. Porque yo entiendo que puedan haber momentos en los que usted no tenga deseos. Pero sus deseos puede ser que estén siendo metidos en usted por el enemigo. Porque quiere cancelarlo. Porque quiere alejarlo de la fe. Porque quiere mantenerlo alejado del mensaje del domingo. O de la reunión. O de la oración. O de cualquier situación que va a beneficiarle a usted. Y el enemigo le está entreteniendo. Y Dios lo permite para ponerlo a prueba. Y usted se quema en esa prueba. Porque usted decide que es más fácil no hacerlo. Este es el amor que deberíamos tener todos los cristianos. No se trata de recibir, sino de dar, amados, de darnos nosotros por completo a los demás. Aleluya. Amado, y amar no es fácil. Vamos a ponernos claro, amar no es algo sencillo. Pero hay una recompensa en ello. Yo quiero decirle a usted que yo aprendí a amar a mi esposa a pura lucha, porque ella y yo no nos llevábamos muy bien. Pero yo sé que el amor es una actitud y yo sé que a mí no me iba a vencer mi deseo de pelear con ella cuando yo sé que yo tenía que amarla con sus defectos, porque ella me ama a mí con mis defectos.
Y eventualmente, a pura lucha, a puro tablazo, a puros empujones, aprendimos a entendernos los unos a los otros. Y ya todavía salen los defectos, pero ahora los cogemos a chiste. Hemos aprendido que el amor es más importante, amados. Aleluya. La relación entre los cristianos tiene que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo te está yendo a ti en tu amar? ¿Cómo te estás acomodando con el amar a tu vecino, con el amar a ese familiar que es odioso, a esa suegra, a esa cuñada, a ese sobrino? Que a veces tú quieres darle con la olla en la cabeza, pero el Señor te dice, ámala. Ay, pero es que esa mujer es tan odiosa. Dios no te dijo a ti que había condiciones, Él te dijo, ama a tu enemigo. Amados, el versículo 14 y los versículos 15 nos están diciendo algo interesantísimo aquí. Fíjense, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo les mando. ¿Usted se fija? Yo no te estoy diciendo a ti que es cómodo amar. Yo te estoy diciendo a ti que ames. Y eso es una orden. No es una sugerencia. No es una idea que quizás tú quieras tomar. Es una orden. Ama a tu enemigo. Ama a tu hermano. Ama con todo el corazón. Entrégate en amor a tu vecino, independientemente de lo que él te dé para atrás. Aleluya. Amado, es esencial que entendamos esto. Aquí hay una cuestión que pone este versículo en una condición que no nos permite a nosotros escape. Ustedes son mis amigos y hacéis lo que yo les mando. Si tú no obedeces a Jesús, tú sencillamente no eres su amigo. Tú quizás dices, Jesús es mi amigo. Pero ¿cómo puedes tú decir que Él es tu amigo si tú no le estás obedeciendo? Quizás tú puedas decir, yo soy amigo de Jesús. Yo me considero amigo de Jesús, pero Él es amigo mío. Eso es peligroso, mis hermanos. Vamos a escuchar con cuidado, porque la verdad es que en la obediencia está esa amistad. Aleluya. Amados. El amor de Jesús está directamente ligado a la obediencia. Él dice, el que me obedece, me ama. Mire, 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 aquí mismo, no se me vaya muy lejos, espérese. Mire aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 21 del capítulo 14. Y el que me ama será amado por mí. O sea, si tú me amas, tú me obedeces. Si tú me obedeces, tú me amas. Y si tú me amas, yo te amaré. Pero para que tú me ames, tú tienes que obedecerme. Y entonces dice, y mi Padre y yo te amaremos. Y entonces dice, me manifestaremos en ti. Bendito Dios. Y mire más para adelante, mira el 22. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde con una curva, pero una curva extraordinaria. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. No invente con eso. Eso no es incondicional. El amor de Cristo tiene condición. Aleluya. En el 24 él dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. O sea que yo no siquiera, Jesús está diciendo, yo ni siquiera puedo hacer un negocito por ahí para tratar de economizarte el problema de amar, porque eso no soy yo, es el papá. Aleluya. Amado, los que obedecen a Jesús son los que permanecen en él. ¿Recuerdan ustedes en el 15:2? Aquellos que permanecen en Jesús son los que dan frutos. 15:5.
Amado, esta es una declaración extraordinaria porque es absolutamente condicional. Ciertamente Jesús es amigo de los pecadores, pero no todos los pecadores son sus amigos. Aquellos que le obedecen solamente. El tú decir que tú eres amigo de Jesús no te hace su amigo. Aleluya. Bendito Dios. Amado, esto no podemos enfatizarlo lo suficiente. Tenemos que entender esta realidad. Esta es una palabra de Dios revelada para que nosotros podamos llevárnoslas a la casa, vivir con ella y vivir por ella y vivir satisfechos en Él, para que Él, satisfecho en nosotros, mantenga nuestras vidas en claro. Esto es una cosa hermosa. Amado, hubiese sido perfectamente justo para Cristo Jesús enviarnos a todos al infierno. Él no tenía que tener misericordia de nadie. Pero Él dispuso el máximo sacrificio que nadie podía hacer para que tú tuvieras vida. Aleluya. Solo para que podamos tener una relación personal verdadera con Él. Esa es la razón por la que Él puede poner esta condición. ¿Cómo tú me dices a mí que tú me amas y tú no me obedeces? Es casi decir, ¿cómo te atreves? Aleluya. Amados. Pero hay otra cosa, y esta es una parte más controversial de este tema del día de hoy. Ya estamos llegando al final, mis hermanos. Amado, la evidencia del amor de Cristo es nuestra obediencia. Si nosotros le amamos, le obedecemos. En el versículo 16, mira lo que dice acá. No me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es tremendamente controversial. Hay muchos que por ahí escuchan esta palabra y se espantan, porque quieren tener potestad sobre la elección. Tú no me elegiste a mí, pero yo los elegí a ustedes. Hay tantos que dicen así, ah, Dios me salva, pero yo tengo que decidir. Y ciertamente tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir, pero tu pecado no te permite a ti. Tu pecado no te permite a ti abrir los ojos a la realidad de tu miseria, de tu pecado, de tu maldad, de tu pudredumbre, de tu corrupción. Tú estás tan corrupto, estás tan hundido en esa corrupción que no existe manera de tú ver a Dios. Tú estás huyendo de la luz, tú estás en las tinieblas, en la oscuridad, y lo único que quieres es más oscuridad. Hasta que Cristo te toca. Las escrituras son bastante claras en cuanto a esta oferta, mis hermanos, y tenemos que tener cuidados, mucho cuidado en entenderla. La palabra de Dios dice, todo aquel que en él cree será salvo. El problema está en ese creer, porque la palabra de Dios dice también que tenemos que arrepentirnos. Pero las escrituras son bastante claras en que no tenemos la capacidad para hacer ese arrepentirnos por nuestra propia cuenta. En Romanos 3:10, no hay nadie bueno. No hay nadie que haga lo bueno. Ustedes recuerdan el Salmo 14. No hay justo ni uno solo. Nadie, mis hermanos. La palabra de Dios dice
que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y es porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estamos condenados a muerte aparte de Cristo Jesús. Y solamente el Espíritu Santo tocándonos puede sacarnos de esa oscuridad. La salvación, amados, es según la elección soberana de Dios, como dice la palabra, hecha antes de la fundación del mundo. Aleluya. Tantas personas. Yo no le caigo bien por decir estas palabras. Amén. Quizá los discípulos pensaron que ellos tenían alguna potestad, que ellos eran los que estaban eligiendo a Jesús, pero él dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Esta es la realidad. Amados, sí. La salvación dependiera de la elección del hombre, habría dos grandes problemas. Primero, la soberanía de Dios no fuera soberana. Aleluya. Y la misericordia de Dios no sería necesaria. Amado, cuando Jesús dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán la gloria de Dios. Estamos hablando claramente de que tú tienes que llegar a ese punto de poder ver hacia ti y ver la asquerosidad que existe en tus adentros. Y eso tú nunca lo vas a hacer si el Espíritu Santo no te toca. Ah, sí, yo soy bueno. Yo soy bueno. No, no, no. Yo nunca le he hecho mal a nadie. Eso yo lo oigo a cada rato. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y eso es soberbia. Amados, la salvación se recibe en humildad. No hay absolutamente nada que nosotros podamos ofrecer, que nosotros podamos darle a Dios por nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer, absolutamente nada. Es por su misericordia, contra el orgullo y en humildad. Si tú no estás dispuesto a humillarte, tú nunca vas a poder ser salvo. Yo no vine a salvar a los justos, sino a los pecadores, dice Jesús. Mis hermanos, si usted se cree bueno, se va a quedar con su bondad y con ella se va a ir directamente al infierno. Pero Dios nos manda a arrepentirnos y a buscarlo a Él, a rendirnos a sus pies. Aquellos que quieren buscar a Dios sin espíritu están solamente haciendo religión. Esa es una verdad lamentable. Amado, Jesús había elegido a los discípulos y los había hecho sus seguidores, y sus discípulos habían sido comandados a hacer una labor específica. Jesús dice, Pablo dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Yo quiero hablarles a ustedes un poquito acerca de esto. Somos hechura suya. Y ya para concluir, yo voy a traer este tema a colación. Porque fíjese, el asunto de amar, como Jesús lo pone en su contexto, está refiriéndose a nosotros darnos completamente por el bien de nuestro vecino. Y ese darnos no es condicional, que mi vecino me trate bien, que mi vecino sea buena gente, que mi vecino me hable de vez en cuando. Eso no tiene nada que ver con la actitud de su vecino hacia ti. La razón por la que el evangelio es comandado, porque el Señor sabe que nosotros no lo vamos a hacer voluntariamente. Y hacer discípulos de las naciones. Y ese amor tiene todo que ver con ese mandamiento. Y lo que él está diciendo es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preocuparse por su vecino, de estar concernido con la salud, con el bienestar, con la bienaventuranza de su vecino.
Y esto solamente podemos hacerlo si nos acercamos a Él, si nos conectamos con Él y si tratamos de hacer amistad con Él. Por eso yo necesito exhortarlos a todos ustedes, primero, a soltar el desgano. A tomar el verdadero compromiso al que nos llama el Evangelio de la Cruz. Y con ese compromiso en nuestro corazón, a comenzar a marchar por las calles, tocando puertas, hablándole a nuestro vecino, haciéndole sentir que hay alguien que le ama. Y no se preocupe si él le habla mal, o si él le mira mal, o si él le cierra la puerta en la cara. Usted va a tener una segunda oportunidad para acercarse a él, pero no se dé por vencido. Ay, pero ¿cómo yo voy a tratar a esa gente? Mira lo que me hizo. Cada vez que yo oigo ese perro ladrando, me despierta a las 5 de la mañana. Comience a amar a los perros. Yo quiero decirle que en mi comunidad yo abrazo a todos los perros que hay. Cada vez que veo un perro, ¡ay, qué perrito más lindo! Porque mire, aquel que tiene perro, usted le abraza a su perro y lo está abrazando a él. Entiéndalo. Eso es una cuestión extraordinaria. Amados, muchas personas en mi pasado me han engañado a mí con falsas actitudes que parecían amorosas. Pero a mí eso me ha servido solamente como experiencia para seguir siendo engañado. Porque cuando viene el siguiente y me pone una cara hipócrita y me vende algún tipo de truculencia, yo me dejo engañar. Porque después yo también me dejo engañar. Está engañando a mí, se está engañando él mismo. Amados, cuando usted hace un sacrificio a regañadientes, bajo protesta, quejándose y murmurando como hacían los egipcios en el desierto, usted lo está haciendo en rebelión, mejor no lo haga. El amor de Cristo nos llama a amar con propósito, a ser intencional en nuestro amor, a amar con actitud de verdadero amor, a amar con demostración y no con palabra. Amados, porque el amor que nosotros damos no es nuestro, es un regalo de Dios que fluye en nosotros como río de agua viva. Y si usted está teniendo esa agua viva fluyendo en usted, no hay manera en la que usted pueda retenerla. Tiene que soltarla. Usted quiere hacer una prueba. Ponga un cubo de agua en su patio por una semana. Y usted va a ver cómo en poco tiempo comienzan a salir los gusarapos. Se convierte en agua contaminada. Pronto comienza a ponerse verde y eventualmente se pone asquerosa. Pero usted pone ese mismo cubo de agua y usted lo pone bajo una llave y usted pone el agua a correr encima de ese cubo y usted va a ver que esa agua siempre va a estar desbordante y limpia y hermosa y bonita. Porque está fluyendo. Así es como el Espíritu de Dios obra en usted. El Espíritu de Dios fluye, pero para que el Espíritu de Dios pueda fluir, usted tiene que verdaderamente tener el Espíritu de Dios. Si usted dice que lo tiene y usted no siente ganas de salir a hablar con su vecino, y usted no tiene ganas de levantarse para ir a la iglesia, y usted no tiene ganas de ir a esa reunión de oración, y usted no tiene ganas de arrodillarse o de leer la palabra de Dios, comience a preguntarse si usted tiene verdaderamente el Espíritu de Dios. Y no quiero decir que no sea el caso que usted no lo tiene verdaderamente. Quizás usted está en un momento de depresión o en un momento de decaimiento, en un momento que la hace usted sentirse de esa manera, pero usted puede pelear porque usted tiene el Espíritu de Dios.
Y usted puede sacudirse y levantarse y protestar contra usted mismo y comenzar a actuar en fe, por fe, para que todo el mundo sepa que usted está lleno del Espíritu de Dios. Y entonces el amor de Dios va a estar fluyendo en usted y el poder de Dios va a fluir con ese amor. Y usted va a ver cómo su vecino va a comenzar a amarlo de regreso. Bien pronto va a ser extraordinario lo que va a estar pasando en su comunidad. Inténtenlo. Póngalo a prueba. Yo me pregunto, ¿qué está diciendo hoy tu vida acerca de amar como Cristo te ama? Pregúntate eso, por favor, porque sabemos que el amor nunca va a ser perfecto hasta que lleguemos ante nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que si contra nuestra voluntad lo hacemos con voluntad, vamos a ver el poder de Dios actuar en nosotros. Padre, gracias por estas palabras. Gracias, Señor, por tu hermoso amor. Gracias porque tú nos enseñas a amar, Señor, como tú amas. Y porque amando nosotros sentimos el regocijo de tu presencia. Porque la verdad es que no hay cosa más hermosa que amar como tú amas. Porque cuando lo hacemos, Señor, estamos sintiéndote a ti. Y estamos, Señor, deleitándonos en ti. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, que a todos ellos, Señor, tú los llenes con ese amor, con ese deseo, con esa voluntad de decidir amar a cada persona que está cerca de ellos y de aquellos aún que están lejos, Padre, para que el fruto que tú les pides que ellos den, ellos puedan verlo crecer, que puedan crecer como árbol frondoso con mucho fruto, Señor. Yo te pido también por aquellos que aún no te conocen y que necesitan, que están sintiendo, Señor, tu voz, hablarles y decirles que es hora de recibirte, Padre, que tú los muevas a dar el paso hacia adelante, de caer de rodillas y de proclamarte a ti como su Señor y Salvador. Yo sé, Señor, que en esta hora hay más de una persona que tiene ese sentimiento en sí. Muévelos, Señor, a caminar, dar el paso adelante y comprometerse contigo. Y entonces ellos también fluirán con el delicioso río de agua viva, Señor, que nutre para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Aleluya. Los anuncios de la semana. Los lunes a las 8 de la noche tenemos preguntas y respuestas bíblicas a través de nuestro Zoom. Y este programa está abierto a todos con preguntas sobre la Biblia y sobre la vida que intentaremos responder con sabiduría y verdad. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos la Biblia en pregunta a través de nuestra página de Facebook. Los jueves a las 6 de la tarde tenemos nuestro programa de estudio bíblico y esta semana estamos viendo el final del capítulo 2, comienzo el capítulo 3 del libro de Filipenses también en nuestra página de Facebook. Los sábados a las 6 de la tarde tenemos el taller del maestro y estamos viendo el capítulo 10 de la carta de Pablo a los romanos y puedes conectarse por Zoom o Facebook. Y los domingos a las 12 tenemos nuestro servicio dominical, como hoy, a las 2.
a nuestra iglesia local en Britannia Road en Milton. Hermanos, gracias por venir y agradecemos su presencia. Y ahora vamos a alabar a nuestro Dios una vez más con nuestro grupo de alabanza, con Nehemías y Noemí. Gracias al cielo por salvar a mi pobre, gracias al cielo por salvar a mi pobre. Gracias.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser amados por ti, Señor. De poder mostrar amor a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, Señor, sabiendo que tú eres agradable, Señor, mientras amamos a los demás. Queremos terminar este servicio, Señor, trayendo una alabanza más, Señor. Queremos alabarte y glorificarte, Señor. Con júbilo, Señor, porque toda la tierra te adora, Señor. Toda la creación te adora y todo pueblo, toda tribu, toda nación, un día se postrarán ante el Señor. Así que vamos a cantar cantando al Señor, pueblos todos, pedirá por nuestro pastor, porque también la tiene. Pueblos todos, no los escucho. No se escucha, ¿no? Nada. Ya, ok. Y ahora se oye. Ahora sí. Ahora sí. Dios le bendiga. Bendiciones. Pero el mensaje se escuchó.
Sí, Claro que pastor. sí, sí se Claro. escuchó, lo que nos escuchó fue las alabanzas. Estamos lejos del micrófono, por eso no se escuchaba. Pero hey, amados, muchísimas gracias por participar con nosotros. Mi hermana Sonia, Abra, Milagros y los demás que estaban y ya no están, les agradecemos. Les agradecemos Amén. de verdad. Amén. Y nos vemos mañana. Yo voy a estar de viaje, pero yo me voy a conectar con ustedes en la noche. Así es que si ustedes se conectan, me van a encontrar ahí. Amén. Ok, bendiciones, Amén. hermanita, Dios le hermanito. bendiga. Dios me los bendiga Chao. y que pasen Amén. el resto del domingo. Aleluya. Amén, amén. Chao. Ahora qué bonita tú estás. Gracias por la De belleza. verdad, bendiciones, saludos. Milagro, un beso. Amén, igual Sonia, Chao. abrazos. Bye, nos vemos mañana. Amén, hasta mañana. Amén.